en esta nueva emisión de Armonía Vital, empezando este año. Espero que pues disfruten este día de la magia de los Reyes Magos, de que por ahí hay, pues es un día en que ya estamos prácticamente cerrando las fiestas decembrinas o las fiestas navideñas. Y pues bueno, empezamos un nuevo año con nuevas esperanzas, y esperando que sea un poco difícil o que no nos traiga tantas sorpresas desagradables como nos trajo el año que acaba de culminar. Y pues bueno, a partir del próximo miércoles estaremos a partir de las 3 de la tarde, nuestro nuevo horario, para que pues tengan ahí el dato. Y en esta ocasión, siempre que empezamos un año o que empezamos un nuevo ciclo, tendemos a hacer propósitos, y seamos realistas, rara vez los cumplimos. Entonces, en esta ocasión yo te quiero invitar a que no hagas propósito, y tampoco se refiere a que te dejes llevar por la vida, a que te dejes fluir y que sea lo que Dios quiera. No, obviamente nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, pero vamos a olvidarnos un poquito de los propósitos, en el sentido a que siempre decimos: este año sí voy a adelgazar, este año sí voy a ir al gym, este año sí voy a hacer esto, este año, y nada más se queda en propósito. Y antes de entrar en el tema, te quiero compartir un video que a mí me parece es una reflexión que normalmente yo la comparto cuando alguien cumple años, porque habla del tiempo, y realmente el 2020 fue lo que más nos regaló tiempo para pensar, para reflexionar, para planear, para hacer mil cosas. Y siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo, y realmente por ahí existe también un refrán o dicho o frase célebre, como lo quieras manejar, que dice que hay más tiempo que vida. Y efectivamente, la vida es fugaz. Nosotros estamos aquí de paso, y el tiempo sigue su curso. Ahorita han transitado 2020, estamos en el 2021, años desde después de Cristo, porque sabemos que el tiempo se mide antes y después, y el tiempo sigue su curso, sigue su marcha, y nosotros somos fugaces. ¿Qué tanto hemos disfrutado la vida? ¿Qué tanto hemos disfrutado el tiempo que Dios nos está permitiendo estar aquí? Y estoy segura que lo que más hemos desperdiciado es el tiempo. No le hemos puesto ahora sí que vida a nuestro tiempo. Por ahí en alguna ocasión leí que hay personas que fallecen a los 30 años, pero son sepultados hasta los 80. O sea, realmente vivieron 30, 40, 50 años muertos en vida, porque ya ven la vida de una manera rutinaria. Entonces, te quiero compartir este video para que te hagas la pregunta: ¿cuántos años tienes? Pero ¿cuántos años bien vividos? ¿Ok? Entonces te dejo este video y continuamos con el tema. En cierta ocasión, alguien preguntó a Galileo Galilei: ¿te acordás de este gran inventor de la historia, no es así? ¿Cuántos años tiene el Señor? 8 a 10, repuso Galileo, en evidente contradicción con su barba blanca. Todos se miraron como asombrados por la edad que había dicho que tenía, pero él, al darse cuenta, les explicó: tengo en efecto, queridos amigos, los años que me quedan de vida. Los vividos ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado. Me asombra esta respuesta de Galileo. En realidad, yo querría preguntarte a vos: ¿cuántos años tenés? Pero que me respondas como Galileo, no los que has vivido, porque esos lo has gastado como el dinero que pasó por sus bolsillos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto crees que tenés por vivir? ¿Cuánto de tu vida activa? ¿Cuánto de tu vida pasiva? ¿Cuánto de tu sexo pleno? ¿Cuántos te quedan?
Entonces, ahora que en tu mente estás como esbozando la respuesta, te digo, ¿qué es lo que haces con ellos? ¿Qué haces con los días, los minutos y las horas, que son los únicos e irrepetibles que te quedan en cada momento? ¿Cómo los gastás? ¿Cómo los utilizás? Vanamente los hombres a veces creen que el tiempo pasa, sin darse cuenta que los que pasan son ellos. Aprovecha el hoy, deja el ayer, no esperes el mañana que quizás nunca llegue. Sé realista, elegí el aquí y ahora, y de ahí toma lo mejor para vos y para los demás también. No lastimes ni te lastimes, no pierdas tu vida. ¿Cuántos años realmente tienes? Ninguno de nosotros lo sabemos. Y este año que acaba de culminar prácticamente nos hizo ver que en realidad estamos todos en la línea. En realidad estamos todos formados y no sabemos. Este año nos enseñó lo vulnerable que somos ante la vida. Ahorita todos estamos cuidando nuestra salud, pero realmente la debemos de cuidar siempre. La debemos de cuidar siempre porque nunca sabes, sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. ¿Cuántas personas se han ido de esta vida estando en completa salud, nunca, no tenemos la vida comprada? Entonces, yo te quiero invitar, insisto, a que no hagas propósitos. Hay un escritor que es también conductor, él se maneja como inspiracional, y me gusta mucho su concepto, porque él dice que entre que prefiere la inspiracional a motivacional, porque seamos realistas, cuando escuchas a un orador motivacional, lees un libro motivacional, vas a una conferencia motivacional, sí, sales motivado de ahí y sales, pero al siguiente día ya se te olvidó. En cambio, algo inspiracional es un poco más permanente, porque esa persona que tú ves que te está inspirando prácticamente te está guiando a que quieres ser como él o quieres alcanzar los objetivos que él ha alcanzado, y tú lo ves como un guía, tú lo ves como un líder, aunque él ni te conozca, pero tú vas siguiendo esos pasos y te estás esforzando. Entonces, yo creo que tiene como 5 o 3 años que él escribió un artículo y me pareció interesante compartirlo contigo. El autor se llama David Montalvo. Te lo recomiendo. A mí me gusta mucho. No he leído todos sus libros. Sin embargo, los que he llegado a leer me parecen que tienen muy, muy, muy buen contenido. Por ahí te recomiendo el de Más allá de la zanahoria. No recuerdo si es así el título. Lo voy a corroborar. Pero es el libro. Honestamente me parece que tiene un gran aporte ahorita que estamos en temporada de planes, de nuevos proyectos y demás. Él te enseña paso a paso cómo hacer un detox emocional, porque muchas veces si comparamos el detox que muchas personas hacen es para eliminar las toxinas de su cuerpo y alcanzar el peso ideal, pero más allá de eliminar las toxinas, haz un detox emocional. Muchas veces nuestro cuerpo es un búnker de esas emociones negativas. Ajá. Entonces, aquí te voy a leer un poquito del escrito que este autor en alguna ocasión escribió en su blog. Y de ahí quise yo pues apoyarme para invitarte a que este año no hagas propósitos, y te lo voy a leer para que no se me pase nada. Dice así: hoy solo te quiero pedir un favor, ya no hagas propósitos. Si los hiciste en diciembre o en enero, te voy a pedir que te retractes y te olvides de eso. Y la verdad es porque está demostrado que cuando una persona escribe, piensa o decide cumplir algo en término de propósito,
el fracaso va a llegar tarde o temprano. Y yo te invito a que voltees hacia atrás. ¿Cuántas veces has fracasado en ese propósito de ir al gym? ¿Cuántas veces has fracasado en ese propósito de encontrar el trabajo de tu sueño, de reparar tu casa, el propósito que quieras? ¿Ok? El fracaso llega tarde o temprano y no es porque la persona sea floja, débil mental, mediocre o porque tenga poca fuerza de voluntad. ¿Ok? Y este tipo de creencias se le asumen a las personas que no alcanzan sus propósitos. Ya ven que está también la frase de que si yo puedo, tú puedes, de que si él pudo, tú también. En realidad, todos tenemos habilidades diferentes. Y otra vez voy a hacer referencia a una frase que dice, no puedes medir al pez por su capacidad de volar. Hay una reflexión donde en la escuela de la fauna se ponen a todos los animales y no puedes, a un ave no la puedes poner a nadar, así como a un pez no lo puedes poner a volar. Así nosotros, no puedo decir de que si yo pude hacer esto, tú también puedes. En realidad, todos tenemos habilidades diferentes y cada quien, tú haz lo posible de acuerdo a las habilidades, a las actitudes, a todo el cúmulo de virtudes con la que Dios te mandó a este mundo para que cumplas tu propósito, tu misión de vida de una manera que a ti te sea funcional, no indistintamente si le es o no le es funcional a la sociedad. Ajá. Y lo que sucede, voy a seguir leyendo, es que en el momento en que alguien se plantea un propósito, está automáticamente poniéndole un candado a su mente, porque la definición de propósito es clara. Proviene del latín propositum, que quiere decir la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. El mundo está lleno de tratadistas. O sea, realmente, cuando alguien te dice, trataré de hacer lo posible, solo lo va a tratar. Y aquí te voy a poner un ejemplo con esta pluma. Si tú me dices, trata de agarrarla, o sea, la voy a tratar. En cambio, si me dices, agárrala, pues la voy a tomar. Entonces siempre voy a tratar de ir, voy a tratar de hacerlo. O sea, solo lo trataste. Entonces deja de tratar de hacer las cosas. Simple y sencillamente hazlas. ¿Ok? Entonces, como te das cuenta, un propósito se limita a una simple intención. Y no necesariamente a un firme propósito o un planteamiento de objetivos. ¿Por qué tienes que hacer el ritual? Si quieres viajar, haces el ritual de la maleta. O sea, si quieres viajar, olvídate de caminar por toda la cuadra de tu casa con la maleta. Ponte a ver itinerarios, ponte a ahorrar dinero, ponte a producir ese dinero para que efectivamente ese año puedas viajar. Este año, y así hacemos, nos ponemos calzones de colores y demás, nos comemos no sé cuántas uvas para 12 deseos. Y sí, efectivamente, son rituales bonitos que están haciendo que tu energía vaya en cumplimiento de ese deseo. Pero si al final del año no pones manos a la obra, no se va a concretar nada. Y estoy segura que cada año repites tus propósitos, tus deseos, y más de uno, si es que no más de la mitad, han pasado años y años y no los tienes cumplidos. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí él dice que te da inspirativ, porque te repito, él maneja mucho el concepto inspiracional. Y en lugar de tener muchos proyectos profesionales, ten proyectos personales y hazlo en pasos. Ahorita este es el año de la introspección. Olvídate de hacer, ahora voy a leer 10 libros. Mejor lee los que ya tienes y no has terminado. Ajá. Ahora trabaja más en tu introspección, en realmente hacer esos que te has puesto en años anteriores y por X o por Y no los has concretado. ¿Ok? Entonces,
haz esa llamada que tienes pendiente, busca esa información de algo, de que quiero estudiar, pero no sé qué. Pues bueno, este año proponte ahora sí analizar de todo el abanico de posibilidades que hay, cuál es la que te hace más clic, cuál es la que se ajusta a tu presupuesto, a tu tiempo, a tu modalidad. Ahorita está muy en moda la modalidad de en línea, entonces, y eso, mucha gente tiene cierto recelo hacia esa modalidad, pero seamos realistas, nos abre gran posibilidad porque puedes estar desde tu casa sin necesidad de salir al tráfico, sin necesidad de trasladarte, a la hora que tú quieras puedes estar aprendiendo, ¿ok? Entonces, ahora sí que David Montalvo, el autor de este escrito que te acabo de compartir, él propone dedicar un año completo a profundizar en lugar de ampliar. A veces te dicen, salte de tu zona de confort. En realidad es, amplía tu zona de confort, ¿ok? Entonces, en lugar de hacerte nuevos propósitos, en lugar de ampliar, mejor profundiza en esos que no has concretado, analiza por qué no los has concretado, realmente te sigue interesando o realmente los hiciste porque la sociedad te dice que estos son los más comunes. Haz tus propios propósitos, ¿ok? Un año, que este sea un año sin comenzar nada diferente ni amasar posesiones nuevas e innecesarias, ¿ok? Que este sea un año sin nuevo pasatiempo, sin nuevos equipos, sin nuevos libros, sino que sea un año de profundizar en los que ya tienes. Si te gusta jugar ajedrez, pues ahora profundiza esas habilidades. Si quieres adquirir nuevos conocimientos, pues empieza por terminar esos libros que ya tienes almacenados en tu librero o en tu dispositivo, porque a veces tienes libros, al menos yo, electrónicos, que no has terminado de leer. Empieza por terminar eso que tienes en stand-by, ¿ok? Entonces, que el objetivo de este año sea, ahora sí que profundizar o mejorar las habilidades que ya tienes, no llenarte de nuevas habilidades, porque a veces, ahorita en las redes sociales se disparó el boom de maestros que te resuelven la vida. Salieron mesías de la prosperidad, de la abundancia, de los negocios, de las relaciones de pareja, y encuentras quien te promete que te va a ayudar a que encuentres el amor de tu vida, porque él ya descubrió, a él ya se llevó varias decepciones hasta que hizo esto en su vida y ahora ya está con su pareja ideal y te va a dar la clave para que tú también ya estés con tu pareja ideal. Y ahí vas, al menos las mujeres, ahí está la lista de mujeres pidiendo información a Juanita Pérez, que le va a dar la clave para que ya pare de sufrir. Ajá, entonces nadie te la va a dar, nadie te va a dar la clave porque nadie ha recorrido el camino que has recorrido tú y nadie o una tercera persona no va hacia donde tú vas, ¿ok? Entonces, obviamente, sí es bueno que aprendas, que te capacites, pero que no le des tu poder a terceras personas para que te resuelvan la vida. En una ocasión, allá por el 2014-2015, yo vivía en la frontera, y había un boom de que fue una persona a dar una conferencia del libro El Secreto, que lo recomiendo, yo también lo he leído y me parece muy, muy buen libro. Pero les endulzó tanto el oído que cada que las personas ya no volteaban a ver ninguna otra más que aquí. Y en una ocasión escuché a una persona, a un conferencista, porque a mí, yo sí soy de ver todo el abanico de opciones que hay en cuanto a conferencistas, a capacitadores, instructores y demás. Escuché a uno y me pareció muy, muy atinado su comentario, que decía que el secreto de tu prosperidad
es dejar de leer el secreto, dejar de ir a las charlas del secreto, de todo lo que conlleva este, y ponte a trabajar, porque realmente solo estás haciendo ricos a los que te están diciendo que tienen el secreto, y ahí vas a esa conferencia y compras ese libro y compras ese taller, y ellos están viajando por el mundo con tu dinero en lugar de que tú te pongas a descubrir tus propias habilidades. Realmente el secreto es que tú te conozcas, que tú te aceptes y que tú pongas en marcha esas habilidades. Dios no se equivoca. Dios te mandó a este mundo lleno de talentos para que cumplas con tu misión. Pero ahí andamos buscando a ver quién me dice, a ver quién tiene la llave. ¿Ok? Y aquí te voy a reflexionar otro escrito que extraje por ahí. Dice, muchas personas se han visto obligadas por las circunstancias a centrarse en lo que tienen y esto les ha dado resultados increíbles. No creo que sea casualidad que tantos genios y artistas hayan logrado la madurez de su arte durante el encierro, cuando no tenían otra distracción disponible. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, escribió su obra maestra en la cárcel. Otros ejemplos de la creación en la cárcel son el Marqués de Sade y David Alfaro Siqueiros. Frida Kahlo comenzó a pintar mientras estaba postrada en la cama. Ok, entonces, ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero es un libro que a mí me gusta mucho y también te lo recomiendo. El de El Hombre en Busca de Sentido. El autor escribió esa obra maestra siendo, ahora sí que estando preso en los campos de concentración. El diario de Ana Frank también es una gran obra. Mientras ella estaba enclaustrada, estuvo escribiendo todo lo que su alma le decía. Entonces, este año de encierro, ¿qué hiciste aparte de quejarte? Aparte de decir que fue un mal año, que fue un año complicado. Este 2021 tiene que salir a la luz esos frutos que sembraste en ese encierro. En ese encierro. Por ejemplo, yo tengo algunos cursos en línea. Se me complicaba mucho venderlos porque la gente no tenía esa cultura, muy pocos tenían esa cultura. Gracias a la pandemia tuvieron que voltear hacia lo digital y ahora, gracias a Dios, ya tengo más cursos porque la gente, con eso de no salgas de casa, hay quien le apostó a su preparación y pues eso fue benéfico para mí. Eso fue, hablando de mi caso particular. Entonces, yo te invito a que este año no hagas 12 propósitos que se van a convertir en 12 fracasos. Mejor analiza en tu encierro qué te dejó. ¿Qué te dejó en tu encierro? Yo vi ahí una de los contactos. A veces tengo contactos que no conozco, pero por azares del destino llegan a mi espacio, pues porque les interesa lo que ofrezco. Me llamó mucho la atención que en una ocasión vi un post lleno de preocupación porque la habían despedido de su trabajo. Entonces, y ahí descargó toda su frustración de haber despedido su trabajo. Obviamente desconozco qué tanto hizo en ese inter, en que asimilaba, en que volvía, pues ahora qué hago para subsistir. Y como muchas, la mayoría de las personas sabe cocinar y le sacaron partido a esa habilidad que tienen de cocinar ricos platillos y ponerlos a la venta. Y en realidad no tienen nada de malo. O sea, realmente el negocio de la comida es muy buen negocio. Por eso puedes ver al dueño de los tacos de la esquina que tiene mejor carro que el licenciado que está en un trabajo con no muy, muy buen sueldo. Y voy a esto porque ella se puso a hacer tamales bajo el concepto de keto. Y ahorita hay mucha gente que está cuidando su salud y demás. Y fue el boom.
O sea, ahorita ya tiene distribuidores, ya los vende en tiendas de, en cadenas de supermercado, no digo marcas, pero cadenas de supermercado de marcas reconocidas, y de haber estado en el abismo, de haberse visto sin trabajo, y ahora ¿qué voy a hacer? Se puso a hacer algo que ella sabe hacer, perdió la vergüenza, lo adaptó a los tiempos y resurgió. Y ahora ya no quiere, ya no tiene ganas de buscar trabajo porque ya puso su nuevo emprendimiento. Y así estoy segura que tú conoces, o que seguramente tú eres una de esas personas que a raíz de este encierro, a raíz de esta pandemia, le pudiéramos decir, yo no hablo mucho de la situación para no contaminarme de tanta información negativa, pero a raíz de esto sacaron al emprendedor que tenían adentro, y estoy segura que has visto cómo muchas personas tuvieron que emprender. El 2020 fue el año del emprendimiento dentro de la crisis, y ahí va otra frase que creo que se la adjudican a Albert Einstein, honestamente no sé si realmente él fue el que la dijo, pero de las peores crisis es donde puedes sacar tu mejor bendición. La mayoría de las personas que han hecho grandes cosas, que hoy son grandes líderes prósperos, porque estaban en medio de una crisis y no les gustaba estar así y tuvieron que resurgir. ¿Ok? Entonces, este año no hagas 12 propósitos que se van a convertir en 12 fracasos. Entonces, mejor elige uno solo o de los que ya tienes. Y no quiere decir que no puedas lograr más de uno, sino de que te enfoques. Termina uno. Ya que lo hayas cumplido, pues ok, vete con lo que sigue. Ok, entonces realmente un solo hábito saludable que tú cambies va a desencadenar una reacción en cadena para la mejora global en tu vida. Ok, entonces por ejemplo, hay una frase que no sé si alguien la dijo, si se la adjudican a alguien, pero para llegar al último escalón, obviamente tienes que pasar por todos los escalones, tienes que empezar por uno. Entonces muchas veces queremos volar antes de aprender a gatear. Entonces aquí yo te voy a poner un fragmento de una conferencia de Carlos Kasuga. Él es un conferencista, él es un empresario que a mí me gusta mucho la filosofía que él maneja. Esta conferencia creo que la dio allá por Oaxaca, por lo que escucho ahí. La dio hace años, pero sigue teniendo vigencia, porque los valores que él comparte siguen siendo vigentes. Siguen siendo vigentes. Yo soy de las que opino que los modales y las buenas costumbres nunca pasan de moda. O sea, esas no son modas. Debería, lamentablemente, se van perdiendo con las nuevas culturas y demás, pero creo que la honestidad, el respeto, todos esos valores no se deben de perder. Ajá, entonces te dejo con este video. Es un video empresarial, es un video empresarial que lo dio, creo que, si mal no recuerdo, según escuché, estaba en el estado de Oaxaca. Y ya lo dio hace algunos años, porque vas a escuchar nombres de personas públicas que estaban en puestos importantes hace algunos años. Pero me sirve de referencia para darte una sugerencia de una herramienta de cómo tú puedes alcanzar tus objetivos o propósitos, si así lo quieres llamar, este 2021. Ajá, entonces te dejo con este videíto y continuamos. Los invito a que conozcan mis empresas para que vean que en ellas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Porque para mi manera de ver, para mi manera de ver, tanto el popó del presidente Felipe Calderón como del gobernador Gabino Cue o como el secretario de Turismo o del señor de allí de la Cámara, el camarógrafo, los señores del sonido o el mío, al final de cuentas huelen igual, hombre, entonces ¿para qué estar haciendo esta diferencia? También, hablando del tiempo, les enseñamos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que cuando ustedes nacieron, cuando yo nací,
Inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón, pero no de medio millón de dólares, ni medio millón de pesos. Les abrieron un cuentón de medio millón de horas vida. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas. Regresan de la escuela, se tiran inmediatamente en el sofá, agarran el control de la tele, a ver hasta que el dinero nos separe. Pero hay otros que invierten su tiempo. Lo invierten estudiando, trabajando, leyendo. ¿Cómo nos hace falta en México leer, 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 observar y cuestionar? ¿Por qué la luna se hace grande? ¿Por qué se hace chica? ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué deja de soplar? ¿Por qué la marea sube? ¿Por qué la marea baja? Cuestionar y cuestionar. Y la vida es muy sabia. Va a premiar con muy buenos dividendos a aquellas personas que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel, y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros a aquellos individuos que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. El día de hoy, 19 de junio del 2012, señores, nunca más va a volver a nuestras vidas. Nunca más. El día de hoy nada más trae 24 horas, las cuales no las pueden guardar para sus vacaciones de diciembre, ni las pueden guardar para su vejez. No tenemos más que dos oportunidades, de invertirlas o de gastarlas. Y yo en verdad quiero agradecerles de todo corazón que estén invirtiendo esta hora y media, dos horas con un servidor, que espero en verdad sean de lo más productivas para sus personas, para sus familias, para sus negocios, para Oaxaca y sobre todo para nuestro México. Tampoco quiero que lleguen a ser directores, gerentes, ejecutivos o empresarios, de esos que se atreven a poner reglamentos, que se va a sancionar al trabajador que llegue 10 minutos tarde y tú llegas en carro último modelo una hora o dos horas después y condenado empresario vives a 8 cuadras de distancia del changarro, hombre, no la jodas. El pobre trabajador que se tuvo que levantar muy temprano, caminar 8 cuadras, tener que tomar el colectivo, tener que venir soportando el olor del peluche del sobaco del vecino por más de 40 minutos y que por un accidente de tránsito llega tarde, sancionado, te regresan a tu casa. ¿Qué crees que siente ese trabajador? Lo único que siente es rabia, coraje, injusticia. El buen director, el buen gerente, el buen ejecutivo, el buen empresario debe ser siempre el primero en llegar y el último en irse. Los maestros también, los primeros en llegar y los últimos en irse. Porque el ejemplo arrasa. El ejemplo es lo que causa admiración, señores. El ejemplo de las cabezas es lo que crea la disciplina. No son las sanciones, son los ejemplos de las cabezas. Porque recuerden siempre que los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. No sé si de aquí alguien haya ido al Japón, que levante la mano. No me va a dejar mentir. ¿Quién creen ustedes que sea más rico? ¿Japón o México? Pues fíjense que no. Para empezar, México es 5 veces más grande que el Japón. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos. Y eso que tenemos los ojos chiquitos, man. Y México, México, tú México te regala 3 millones de barrilotes diarios a los mejores precios internacionales. Y dices que hay pobreza. Del subsuelo japonés no sale hierro, acero ni cobre. Y este país, tú México, te regala cientos de toneladas de acero, de oro, de plata y hasta de oro. Y decimos que hay pobreza. Por cada niño desnutrido que me presenten, yo les presento 10 obesos. ¿Dónde está la pobreza? 10 mangos en Japón, señores. 8 mangos en Japón.
cuestan $100. Un melón, $120. Acá en las costas de Oaxaca se pudren los mangos. Le dices, oye, ¿por qué no recoges los mangos? ¿Para qué? Pues para venderlos, amigo. No, nadie compra, todos tienen. Y en Japón hay que pagar $100 por 8 mangos. Ahorita que están saliendo del invierno, que estuvieron 4 meses bajo la nieve los japoneses, no consiguen un jitomate crudo durante 4 meses. Menos una papaya o un plátano. Y tu México. Nuestro México nos los da todos los días sin exigirte nada. ¿Y acaso le sabes agradecer a tu bendita tierra todo lo que México te da? ¿Le has dado las gracias a este país hermoso que te da jitomates, todo lo que necesites? Y nada más estás para pedirle. ¿Y qué le has dado tú a tu país? ¿Qué le has entregado a tu México, joven, maestro, empresario? Aún en amor, México es mucho más rico que el Japón. Los que han ido al Japón, díganme si vieron a parejitas besuqueándose en la calle, ¿verdad que no? Menos cachondeándose. Y aquí por donde voltees hay amor. Por donde voltees, ¿eh? Llegas aquí al Palacio de Gobierno y todo el mundo te saluda, te abraza, se quieren tomar fotos contigo. Se ve que hay amor, que hay cariño. Me acuerdo en la Navidad pasada, ya mi vecino que muy pocas veces puedo ver, ya tal vez con unas copitas encima, me agarró de la nuca, puso su frente con mi frente y me dijo, te amo, chino. Digo, oiga, yo no soy chino. Pero así de rico es nuestro México. En pocas palabras, México es muy grande. Tiene todo, recursos, minerales, fauna, flora, gente, tiene todo. Y decimos que somos pobres. Yo creo que el país no es pobre. Los que somos pobres somos nosotros. Mentalmente somos pobres, somos los jodidos nosotros mismos. Porque así nos creemos. Nos toca jugar contra el Brasil en el 2014, en el Mundial de Fútbol. ¿Te tocó Brasil? No, ya perdimos. No, ya nos golearon. No, ya nos chingaron. No suena ni el silbatazo y ya perdimos. ¿No será que lo que hace falta es enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, maestros, a nuestros trabajadores, nosotros mismos, a entregar el alma en todo lo que hagamos, a entregar el alma y con orgullo sentir que tenemos todo para ser triunfadores? Eso es lo único que falta, señores, porque en verdad tenemos todo. Ya quisieran muchos países tener lo que este país tiene, señores, muchos países. Ok, quise compartirles este video porque en realidad nos está diciendo una gran verdad. Ahorita estamos saliendo de un año que honestamente a mí sí me cansó ver, leer más que nada, porque pues en las redes sociales, de que el peor año, que un año muy complicado, le mandamos tanta mala energía al año. Y el año sigue su curso, somos nosotros, somos nosotros. Cuando dicen, sorpréndeme diciembre, sorpréndeme enero, o sea, sorpréndelo tú, realmente. El año no hace nada, el año no nos hizo nada, somos nosotros. ¿Qué hicimos o dejamos de hacer? Yo soy de las personas que siempre digo de que México, cada 6 años... tiene la posibilidad de cada 6 años cambiar de gobernantes, cada 3 años en los estados,
Y seguimos igual. El problema no son los gobiernos. Obviamente ellos tienen una responsabilidad, pero tú eres el responsable de de tus finanzas, tú eres el responsable de tu salud, tú eres el responsable de cumplir o no cumplir tus sueños, tus metas, tus propósitos, tu ciclo de vida. En realidad, dejarle todo al universo, al creador, es una irresponsabilidad, porque al final del día, como te lo dije antes de presentarte el video, Dios es muy sabio. Dios nos mandó con un montón de virtudes, de cualidades, también de defectos, pero ¿qué haces con esos defectos? ¿Ok? Entonces, y te quise poner este video para darte, no sé si has escuchado hablar de la herramienta Smarter, que se llama Smarter porque está compuesta con las iniciales de las palabras que componen esta herramienta. En inglés, aquí yo te lo voy a poner en español, porque pues también es otra de las cuestiones, siempre nos gusta a nuestro lenguaje cómo lo distorsionamos, cómo lo ponemos de modismos, y tenemos uno de los lenguajes más hermosos. De hecho, se dice que el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender por su complejidad. Ajá, pero bueno, ya hice un espacio, ya me desvié de lenguaje, pero bueno, porque te hice la aclaración de que te lo voy a decir en español. Entonces, Smarter, cada palabra significa, cada letra, perdón, significa una palabra. Por ejemplo, la S, específico, de medible, de alcanzable, de retador, de tiempo, de ético y de recompensa. Aquí te voy a leer un poquito. Entonces, eso que tú quieres hacer, quiero viajar por el mundo, porque ese es uno de mis sueños. O sea, realmente, para este año, si tú tienes, quiero el auto de mis sueños, realmente este año lo puedes adquirir. Entonces, sé específico, quiero un auto modelo tal. Quiero ampliar mi casa, terminar el cuarto, terminar, o quiero estudiar esto. Bueno, este año me decido a qué escuela me inscribo y este año lo voy a hacer. Tiene que ser específico, ¿ok? Que sea lo más específico y lo más detallado posible para que tu cerebro lo entienda sin ningún tipo de antigüedad. Porque a veces, este año quiero encontrar las mujeres, porque soy mujer, convivo con las mujeres y sé que es el sueño, aunque digan que están empoderadas y que más vale sola, todas sueñan con encontrar el amor de su vida. Y entonces ponen en sus sueños a mi alma gemela. O sea, realmente quieres a tu lado, un alma gemela es una persona igual a ti. ¿Realmente quieres tener a tu lado a alguien como tú? Ajá, entonces no especifican cómo quiere que sea la persona. Y realmente, para que la persona sea como tú le quieres, tú tienes que ser así, porque tienes que atraer a alguien igual a ti. Entonces, sé específica, ¿ok? Una meta, una persona con metas triunfa porque sabe a dónde va. Si no tienes meta, a dónde te lleve el viento. Ajá. El siguiente punto es que sea medible. ¿Cuándo lo quieres cumplir? De aquí a agosto debe de estar hecho esto. De aquí a mayo, que le pongas, no nada más, este año quiero viajar. No sabes ni a dónde, no sabes ni cuándo. Ajá, entonces que sea específico. Este año quiero viajar a la India. ¿Cuándo quiero viajar? Medible. ¿Quiero viajar en el verano, en agosto? Pues, ¿qué tienes que hacer para que esa meta realmente la cumplas? Decía Walt Disney de que si puedes soñarlo, lo puedes hacer. Los sueños se hicieron para creerlo. En una ocasión, a mí me gusta mucho también la filosofía de Disney, la filosofía empresarial de Disney. Y en una ocasión leí una anécdota que decían que la viuda de Walt Disney llevó a ciertos funcionarios a que conocieran el parque. Y mientras lo recorrían, uno de ellos, asombrado, hace la exclamación de que,
hubiera sido genial que Walt hubiera visto todo eso. A lo que ella responde, claro que lo vio, por eso lo creó. O sea, Walt, todos los parques de Disney que actualmente podemos disfrutar estuvieron en la mente de Walt. Él, desde su mente, lo materializó. Probablemente él dejó su legado, él primero lo vio. Ajá, y me pareció muy acertada esa respuesta. Entonces, todo eso que tú ves en tu mente, lo ves en tu mente porque tienes la capacidad para concretarlo, tienes la capacidad para realizarlo. Entonces, ya no lo pongas tanto en tu mente. Estoy segura, porque yo lo he hecho, y estoy segura que tú también, en más de una ocasión te has inscrito a esos cursos mágicos que te dicen que te voy a enseñar a que diseñes tu año, te voy a enseñar a que crees tu año, y te hablan bien bonito y te ilusionan y te ponen a que recortes fotos del carro más lujoso, de los yates, de la pareja con mejor cuerpo y demás. Y ahí estamos, porque estamos, yo también lo hice. Y ahora, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Y ahí estamos pegando nuestro tablero de sueños. Y pagamos, lo peor del caso, que pagamos por ir a esos cursos donde nos iban a enseñar a crear nuestro año. Y ahí estamos haciendo nuestros recortes. Y todavía hay personas que cada año están haciendo sus recortes. Ok, sirve para que visualices a dónde quieres ir. Pero en ninguno de esos cursos te dicen paso por paso cómo hacer para que cumplas esos sueños. Por eso yo te decía, el secreto está en que dejes de ver el secreto, en que dejes de ir a las conferencias y te pongas a trabajar. Otro tanto es que sea alcanzable, que realmente sea algo que esté a tu alcance. Y no quiere decir que te limites, sino ahorita que puedes alcanzar. Ya alcanzaste esto, el que sigue, ¿ok? Que sea alcanzable y que sea retador, para que te salgas de tu zona de confort. Realmente, ¿tienes el sueño de ir a la India? A veces hay personas que dicen, como decía, todavía ni estamos en la fecha del mundial y ya perdimos, porque nos tocó con alguien que nosotros creemos muy fuerte. En lugar de prepararnos para ser buenos competidores, ya perdimos. Ajá, entonces, no, qué esperanzas de que yo algún día vaya a algún crucero. ¿Qué esperanzas de que yo algún día vaya al extranjero? O sea, ni siquiera lo visualizas, ni siquiera te sientes merecedor. Entonces, ponte un objetivo retador que te saque de tu zona de confort. Y pongo mucho de viajes porque es a lo que yo me dedico. Por eso son los ejemplos que se me vienen a la mente. Ajá. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo lo quieres hacer? Pero también que sea ético. Que sea algo que no vaya a dañar a terceras personas. Este año quiero tener más millones, pero si lo haces de manera fraudulenta, si lo haces aprovechándote de la buena voluntad de tus clientes, si lo haces robando, entonces, pues probablemente sí alcanzaste esa meta, pero no fue de una manera ética. Entonces procura que las metas que te pongas sean ético y sean ecológico, ¿ok? Y cuando hablo de ecológico, que sea algo, no de que tanto, digo, sí, obviamente no dañar la ecología, pero me refiero a que sea algo que no dañe a tu entorno, que tú sabes que lo que vas a hacer sea benéfico para ti, pero también sea que sirva a los que te rodean y que obtengas una recompensa, ¿ok? Que obtengas una recompensa por eso. Y normalmente, y de hecho, ahorita me estoy acordando que el propio Carlos Kasuga tiene otra referencias o reflexiones que hace en sus conferencias de el bien ser. Primero preocúpate por ser una buena persona para que estés bien, y de ahí se deriva el bien tener. No sé cómo ande de tiempo, no, tal vez traía un tercer video, no sé si se alcance a poner, y si no, pues bueno, si no, pues ya me despido aquí. Gracias por estar aquí, mis mejores deseos para que el siguiente año sea de la manera en que tú lo construyes,
que lo construyas para el bien. Y si Dios quiere, el próximo miércoles ya nos vemos en punto de las 3. Si hay oportunidad, bueno, te dejo con el video. Y si no, pues, muchas gracias por estar aquí. Bendiciones y nos vemos la siguiente semana. Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos, sabiendo que no se va a solucionar nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, nunca crecieron. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. Y no quiero estar en reuniones donde desfilan los egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas hoy día no discuten contenidos, apenas comentan de títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia porque mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores y que no se oscurezca con sus triunfos, que no se considere elegida antes de ser electo, que no huya de sus responsabilidades y que defienda la dignidad humana, que desee tan solo andar del lado de la verdad y del lado de la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida les enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí. Sí, queridos amigos, hoy tengo prisa. Tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez me pudo dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora me he comido. Mi meta es llegar al final, satisfecho y en paz con mis seres queridos y mi conciencia. Tenemos en realidad dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Yeah.